Regresamos a los videos de Wii y esta edición especial es para instalar canalitos a tu consola. Este es el cuarto video, si no me equivoco, de la serie de liberación magia a tu consola Wii. Recuerda que para que esto salga bien tienes que ver los primeros tres videos. En este cuarto vamos ahora sí a darte lo especial, los clásicos, gente. Primero, de la consola virtual. Te voy a enseñar cómo instalarlos, dónde descargarlos y yo te daré un regalito. Así que quédate, que te digo cómo hacerlo rápidamente. Lo primero es quitar la memoria SD de tu Wii y ponerla en la computadora, que ahí se viene lo mero chido, ¿ok? Vamos a la computadora. Aquí yo te dejé el regalo, si no lo puedes ver, ve a mi Twitter. Aquí está en la descripción y en el primer comentario si es que sale para entrar a este regalo, ¿ok? Descárgalo y te lo sabes y descomprímelo en tu memoria SD. Ok, la contraseña está en mi Instagram. Ok, vayan a mi Instagram. Luego de descomprimirlo verás estas dos carpetitas: juegos de regalo, consola virtual y una página para descargar más juegos. Ya te la sabes, todo esto vas a pasarlo a tu memoria SD. Aquí está mi memoria SD, la que estamos usando siempre. Vamos a esperar a que se pasen en un segundo. Y ya está, listo. Aquí pueden ver la carpeta y este archivo de texto donde viene alguna página. Primero lo primero, entramos aquí a la carpeta que pusimos en la SD. Y aquí tengo algunos regalitos especiales. Ahorita lo van a ver ahí en la consola. Pero aquí tenemos el archivo de texto. Si se me perdió. Aquí está, página para descargar más. En esta página que está de este lado, aquí te dejo una página. Ok, le damos control C. Vamos a nuestro navegador. Aquí mismo le damos aquí enter. Y aquí pueden ver un listado de todos por letra de los juegos. Si yo quiero, no sé, un Adventure Island, busquen qué versión quieren, la europea o la japonesa. Y ya listo, vamos a quitar la memoria SD de la computadora. La quitamos, ya podemos quitarla y vamos a ponerla al Wii. Ok, vamos al Wii. Muy bien, gente, ya que estamos aquí en la consola, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos aquí al Homebrew Channel, ya se la saben, su mejor amigo. Recuerden que vamos a hacerlo muchísimo y que vamos a quitar la memoria muchas veces. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a elegir lo siguiente. Vamos a ir aquí al Wii Mod Lite, ¿ok? Está el One Manager también, pero me gusta más en el Wii Mod Lite, ¿ok? Vamos a cargar, vamos a esperar a que se cargue. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a One Manager. Aquí le damos botón A en la SD. Vamos a buscar la carpeta. Juegos de regalo, consola virtual, ¿ok? Como pueden ver, aquí están los juegos que ahorita pasé. Los que ustedes quieran instalar, por ejemplo, en mi caso, yo quiero instalar todos esos, los que yo tengo de regalo. Voy a darle aquí al botón 1, le vamos a ir aquí en botón A para que salga todos y vamos a esperarnos un poquito a que instale todos los juegos, ¿va? Van a ser 1 de 13, denme 2 minutos y ahorita regreso, pa, 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 magia de la edición y listo. Ya después de la magia de la edición ya podemos darle en continuar cualquier tecla, le damos aquí al botón B, vámonos de aquí. Presionamos el botón Home y nos regresamos a Loader. ¿Qué es lo que acaba de pasar, gente, con este hermoso regalo? Vámonos al botón Home y presionamos aquí salir al menú de sistema. ¡Y listo! Miren nomás. Aquí hay algunos jueguitos que yo les voy a dar dando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay que moverlos porque quiero esta parte, este menú primario del Wii, por así decirlo, bien bonito. Es que voy a dejar nuevo todo esto en un segundo. ¡Listo! Ya no hay nada. Ya pues todo este lado mejor porque voy a ocupar este lado para los siguientes videos, porque se vienen los emuladores. Y nomás los que le regalían nomás. Con este juego ya me gané la vida, gente. No se diga más, estos clásicos. Pues los primeros de Mario, alguno que otro regalito. No les voy a decir nada más, ustedes véanlo, ¿ok? Vamos ahora a acabar esto. Ya se la saben, gente. Esto es el regalo. Aquí les puse cómo instalar los watts, cómo descargarlos, cómo instalarlos. Todo chido. Cualquier cosa en los comentarios. Se la saben, nos vemos en el siguiente video que se vienen los emuladores. Venga, venga, al siguiente video, vámonos. Suscríbanse al canal y se la saben.